¿Qué onda, papus? Por fin llegó la pecerota. Le acabo de quitar la bolsa. Venía empaquetada, por decirlo así, una bolsita. Y la verdad, es una pecera hermosa. Muy, muy hermosa. Chequen estos detalles, o sea, cantos pulidos, todo, todo. La lámpara yo la hice. Y próximamente les voy a hacer un tutorialcillo de cómo hice yo mi lámpara. Mi lámpara, la verdad, está muy bacana, muy chingona, muy perrona, muy mamalona, güey. Entonces, yo les voy a mostrar. Este es un marco alemán, según yo tengo entendido, es el marco alemán. Viene pulido, ya no corta. O sea, si viene un emo y se quiere romper ahí las venas, pues no puede. Mis respetos y mis recomendaciones para estos chicos. Les voy a dejar este es el canal de ellos. Se llaman Lixa Peceras, Lixa Acuarios, algo así tengo entendido. Entonces, pues todo está muy muy bien. Silicón, pues no hay manchas así de silicón. Nada. Y ahora a montarlas. Aquí tenemos unas lámparas, dos. Se ve el reflejo. Una tira azul y una tira blanca. Tubería de PVC. Pero ese es otro videito que les voy a enseñar cómo armé yo mi lámpara casera. Me gasté menos de la mitad de lo que cuesta una lámpara de tantos miles. Yo me gasté 400 pesos mexicanos a lo mucho. La lámpara azul la conseguí yo en 100 pesos. Tengan entendido que yo las busqué y las vi en el mercado de peces en 400. La verdad, es un pedo conseguirlas. Si tienes para comprarlas, pues las compras y listo. Aquí van a ir las bajadas de agua. Van a ir dos bajadas de agua. Y la subida va a ir por acá, por enfrente o por el otro lado, no sé, tengo que ver. Pero pues así va quedando. Ya les iré mostrando, papus. Wow, pesado. Entonces ahí vamos a meter agua de garrafón. Como agua de la llave. La puta madre, ya me cansé. Pues ahí vamos. Es normal que se vea el agua así. Pues sí. Gravilla. Nos falta gravilla por meter, pero ya llevamos abarcando una buena capilla. Entonces, por ahora vamos a esperar con eso. Vamos a llenarla por aquí. A ver qué tal. Ahí vamos.